Lo que viene siendo los parques lineales, también no es oficio, especialidad, quieren que se capaciten para incrementar los rondines y para disminuir ese horario de tiempo valle con la inseguridad. Y todos ustedes saben, porque fue precisamente ahí se hablan nahuas, mayas, zapoteco, mixteco. Vamos juntos, yo la voy a acompañar siendo alcalde. Candidato, sí, muy buena tu presentación. Muchísimas gracias. Bien. En otros municipios, porque no los hemos buscado en el municipio, yo los voy a buscar y los voy a integrar. Gobierno seguro, yo tengo la vara muy alta. La vara muy alta, digo así, porque la rehabilitación de los parques de Lengua y un centro de sustentabilidad social, ¿verdad? Luego, bueno, el Parque El Guardián en el Cerro del Puno, en la Avenida Concordia, otro en la Avenida Sendero. Vamos a continuar con el diente. Los inversionistas estén seguros de que su inversión va a estar garantizada en el sentido de que no va a haber decisiones arbitrarias en materia de uso de suelo, sobre todo en este sector que es tan dinámico, que nos apoya mucho en Escobedo porque genera muchos empleos.